acá en Paquea TV y ahora tenemos unos invitados muy especiales. Yo no sé, ellos nunca vinieron ninguno de los dos a ninguna entrevista en tantos años. Yo no sé si me vinieron a retar, si dijeron, bueno, ahora sí vas a hablar con gente seria. A nosotros no nos puedes convencer de nada, porque la verdad que a ninguno de los dos nunca le pudimos sacar nada. Y los otros es como que son un poquito, ¿viste? Como que los tenemos más acostumbrados. Así que hoy vinieron Ariel Viale, baterista. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Y por el otro lado, el ruso vino, ¿viste? Yo no sé acá si... Vamos a ver a qué nos lleva la charla. ¿Cómo estás? Todo bien, perfecto. No nos dejaban venir, ¿no? Que no quisimos. No nos dejaron nunca porque, bueno, miedos que había dentro de la banda. Que ocupemos otros lugares. Uy, qué polémica va a ser esta entrevista. Dios mío. Bueno, aprovechan que Hernán está de vacaciones. Le mandamos un beso. Él había dicho, Ana, mira que estoy de vacaciones. Luchito, no sé, no llegaba. Así que, bueno, le vamos a mandar beso también. Pero bueno, está bien. Esperemos que nos cuenten, que vengan. Acá ustedes saben que vienen a una entrevista y vienen a charlar y vienen a contar, ¿no? No es esa cosa de decir, no, de esto no hablo. Lo justo. Un poquito vamos. Ya arrancamos. Bueno, ¿cómo les va? Ahora sí, ¿bien? Muy bien. Todo bien. Ahí, ensayando. En la vida misma. Bien, ensayando se viene una fecha muy importante, muy especial. Que como es el. La sala Siranush, ¿no? Con un formato que lo arman especialmente, ¿no? Para este tipo de lugares. Porque si bien yo digo que es una fecha mentirosa, ¿no? Porque no es tan serenamente, ¿no? El show. Sí es un formato mucho más tranquilo y tiene mucho más instrumentos acústicos y tiene una reversión de canciones, ¿no? Sí, digamos que aprovechamos para tocar canciones que a veces... No ponemos en otro tipo de show por la dinámica del show. Quizás no tiene un espíritu de un show acústico, digamos, de la mitad para abajo, ¿no? De down. O sea, justamente tratamos de hacer ese formato, pero con nuestras canciones. Y bueno, a veces, o sea, el show pasado en este mismo lugar fue como una... Como una prueba, sabíamos que es una situación que hacía rato queríamos enfrentarla de tocar o abrir el espectro, tocar también algo en teatro, que nada, es algo capampa que creemos que nos sienta bien, estamos cómodos, nos gusta, pero bueno, no tiene un espíritu muy, muy down y bueno, lo que provocó un poco con el acústico pasado, de la mitad para adelante cambió, pero bueno, este show vamos a proponer algo distinto. Sí, tres temas, sí. El tercer tema, Hernán ya estaba en Costumbre y Sentimiento. Se paró de la silla, no aguantó más y ya se puso a bailar y se descontroló. Mal. No era lo que habíamos quedado. Yo no me acordaba que era el tercer tema, así que le vamos a decir ahora que este espere hasta el octavo. Aunque sea. Me parece que es mucho octavo, sentados todos. Pero aparte la gente también respondió bien. Es como que... le gustó también la propuesta a la gente, ¿no? Digamos, también eso de decir, bueno, a ver con qué nos van a sorprender, que es eso lo que tiene Pampa Show a Show, ¿no? Sí, lo del acústico nosotros lo hicimos hace muchos años, cuando no pensábamos tanto y a la música, y bueno, vamos a tocar acá, y es más acústico y lo armábamos. Después lo dejamos de hacer, pero es algo que siempre nos gustó y además que nos da la oportunidad de tocar canciones que están a lo largo de todos los discos, que en el vivo se ponen como medias vagomosas o acá ya sentados se pueden bancar un poco, pero igual creo que siempre equilibramos un poco y un poco, ¿no? Las canciones, lo bailable, lo no bailable, lo que hay que pensar y escuchar, y entonces tiene ese formato también. Esto va a ser el día 19 de junio, ¿sí? En la sala Siranush, ahí en Palermo. ¿Cómo fue armada? ¿Puedo preguntar cómo fue armada la lista? ¿Algo? Sí, lo que quieras. Sí, la lista. ¿Escucharon que dijo lo que quieras? Que puedo preguntar lo que... Vos me lo viste, ¿no? Ahora hay que ver si se la banca. Por supuesto, ¿no? La lista estuvo armada entre todos. O sea, generalmente para la gran mayoría de la armada de listas hacemos... como uno o dos encuentros entre nosotros en que charlamos lo que provoca el show, qué tenemos ganas de tocar, a partir de esas ideas delineamos las canciones y bueno, obviamente
muchas veces son las que la mayoría quieren, o sea, y otras no. Pero nada, la lista la verdad que tiene de todo, tiene canciones que se van a encontrar la banda tocando la guitarra y la voz, el bajo y la voz. Vamos a tratar de intimar un poco en ese lugar para hacer un show que realmente nada, tenga ese formato. Pero bueno, realmente también no nos no planteamos un show muy, muy abajo, sino que planteamos un show con energía, pero tocando desde otro lugar, con algunos casos con instrumentación, con otras versiones, y en algunos casos también nada, intimar un poco algunas canciones que tienen ese espíritu y que a veces en otros lugares no nos surge tocar. Mariano va a estar abriendo para ustedes, Mariano Godoy, o para abriendo para ustedes, o es invitado de Pampa, porque vi que estaba. Están en ambas situaciones, va a venir a tocar unos temas antes que Pampa. Bueno, nada, es un amigo personal mío, nos ayudó en El Placer de Ser, hiper talentoso, y nada, los que vayan, que inviertan un rato para ir temprano y escuchar a Mariano, que es un crack. Hablando de la lista, más allá de que en algún momento hicimos así como una... Porque alguien tiró y dijo, bueno, armemos la lista. Y yo me puse, dije, bueno, armemos la lista. La lista estaba armada, el Pampa arma la lista, pero bueno. Yo me cebé un poco ahí con el pedido de la gente. Hoy dije, bueno, ¿qué le quieren preguntar a Pampa? Que no sea de la lista, yo lo aclaré. No me metan en quilombo, y lo primero que hicieron fue tirar sobre la lista. Y yo me debo a... Claro, exactamente. No, en realidad es el público de ustedes, pero tal vez va con nombre y apellido porque no me voy a hacer cargo. Regina dice, quiero saber si siguen siendo guapos como para que suene el debe. No, o sea, podemos decir que seguimos siendo guapos, pero... Yo me limito a trasladarles la pregunta. No les vamos a adelantar qué canciones. Sí entran canciones que no entraron en el anterior, el debe no estuvo, pero va a haber un poco de todo. O sea, si no está el debe, estará otra. Pero no podemos responderlo. No podemos responderlo. Vos me dijiste que preguntara lo que quería. ¡Qué feo eso! Bueno, después tenemos mensajes. Pablo dice que tiene una pregunta muy importante. Tampoco me voy a hacer cargo. Dice, señores Pampa Yakuza, ¿vienen el 12 de noviembre a mi casamiento? La Plata. Sabemos quién es. Sí. Vamos a tratar de estar ahí y regalarle alguna canción a Pablito y Anita. Fabio. Dice, primero los siete fantásticos, agradecerles la alegría y la felicidad que nos regalan en cada show. Y fuera de ellos también. Segundo, la pregunta. Si pueden contar un poco sobre el nuevo material discográfico y cuándo estaría en las calles. Bueno, en realidad algo que nosotros le llamamos la canción por inventar fue como el disparador de un montón de ideas que teníamos para ponernos... O sea, fue el deseo de ponernos más que nada a componer. Siempre veníamos y romper una estructura que fue medianamente hacer, componer para un disco cada 2 años y demás. Y la verdad que bueno, en el último disco quedaron un montón de canciones afuera. Nos dimos cuenta que también, nada, el formato del disco evoluciona y quizás no sabemos si va a estar en la calle, cuándo, si vamos a salir a tocar un disco completo con su formato habitual. Pero creemos que vamos a estar adelantándoles algo después de Sinanú, ya con la cabeza más en pensar qué vamos a hacer con lo que estamos haciendo. Por lo pronto nos tiene contentos, ocupados. Está Pampa dentro de esas canciones, así que nada, re contentos. Decías que habían quedado en El Placer de Ser, habían quedado temas afuera. ¿Eso va a ser parte del nuevo material? Por ahora no. Por ahora el nuevo material es ir a la sala y tirar ideas. Y esas ideas las grabamos con teléfono, después un poco mejor. Ideas. En algún momento elegimos. Vamos a ver si adelantamos algo, nos pondremos sobre menos canciones las que estamos como tocando. Y elegiremos una, dos, las trabajaremos más detenidamente. Como que tiene varias capas el proceso de hacer canciones. Entonces estamos en la parte más macro de ellas. ¿Se busca ir hacia algún lugar determinado o se va tomando lo que aparezca?
nació desde un lugar de volver a componer un todo juntos. O sea, digo, si bien los primeros discos componíamos mucho más en la sala, los últimos dos, por ejemplo, hubo más fuentes de canciones y de ideas, que por ahí éramos 4 o 5 que aportábamos las ideas que teníamos, las llevábamos a la banda, con el aporte de todos terminaba sonando como suena Pampa. Y bueno, esta vez volvimos a zapar a la sala, a traer las ideas un poco más desnudas y a partir de ahí empezar a trabajarlas con el aporte de todos. Pero de eso fue como una premisa, ¿no? O sea, salir un poco de algo que nos provocaba decir, uy, viene el disco, y se empezaron a generar las canciones y las ideas y están antes que pensar todo eso. Entonces, como si las canciones no están, todo lo demás tampoco está, relajamos un poco ahí a no pensar tanto en el formato y sí en el momento, en zapar y en generar desde ese lugar, ¿no? Desde la idea absolutamente nueva. Todavía no revisionamos canciones que quedaron afuera de otros discos. Hay un montón de material, pero la verdad que lo que nos pareció era el concepto de volver a generar mucho más del encuentro más desnudo, digamos, ¿no? De la canción. O sea, no traer la canción con todas sus partes, todo, o sea, digo, generar el aporte de todos a una idea. Aprovecho, Jazz, que pregunta, ¿si va a cantar el Galle? Negativo. Es una idea loca, es una idea tan loca. ¿Ves? Todavía va con nombre y apellido, porque yo no me voy a hacer cargo de ninguna pregunta. Bueno, ya sabemos que no. Y dice si después del acústico se viene algo nuevo y en qué fase está Pampa, que bueno, es un poco lo que estamos charlando sobre este disco y sobre lo que está trabajando la banda. Y aprovecho, Ana Cardoso, que hice más que preguntar, es agradecerles todas mis mañanas. Son realmente 7 fantásticos y alegran todos mis días desde que los escuché por primera vez. Y eso no se paga con nada. Así que Ana Cardoso. Muchas gracias. Bueno, siguiendo entonces un poco sobre este disco, ¿no? Me dicen que están como laburando, ¿no? Sobre la nada, ¿no? Sobre sin base. Pero la idea es hacer algo como se viene trabajando, así como más serenamente, un poco más enérgico y más rockero, como fue El Placer de Ser. Justamente pasó eso dentro de la banda, decir, bueno, a mí me gustaría hacer algo acústico, a mí no, o a otro, y nada, por eso se generó este lugar en donde estamos haciendo sin pensar mucho eso, ni inclusive hasta puede entrar que reversionemos alguna canción, como pasó con Desde el Umbral ahora, que la versión nos gusta, nos hace sentir cómodos y contentos con cómo se logró. Y bueno, ese el ejemplo de Desde el Umbral y de esa versión es un disparador de lo que pasó. Y puede ser que sea un disco con parte acústica. Digo, me cuesta hasta decirle disco, porque la verdad que lo estamos haciendo sin pensar absolutamente en el formato, porque venimos hace mucho, toda nuestra trayectoria tiene un poco ese formato y arranca con grabar un disco casi. Entonces, bueno, había ganas de disfrutar más de armar las canciones sin pensar tanto en un disco. Así que nada, puede haber eléctrico, puede haber acústico. Bueno, y con respecto a lo que es la actualidad, ¿no? Digamos, con todo este momento, pues sabemos que ustedes son como bastante, se involucran mucho en la cuestión social, en la cuestión política, ¿no? ¿Cómo están viviendo ustedes esto? Y si en algo les parece que puede llegar a influir también en el próximo disco. Y bueno, cuando hacen las cosas así de mal, seguramente algo va a disparar, posiblemente. No sé, igual yo no escribo, así que serán los Hernán, Lucho, alguno más. Igual nosotros somos parte de todo esto, así que influirá seguramente en algo, no sé, tampoco decimos, bueno, pasa esto, vamos a tomar un tema. También es algo trillado también, que nosotros mismos lo hemos trillado a través de los discos, la parte social o política, y lo volveremos a hacer o no, ¿no? Pero siempre creo que está presente, somos parte de este capitalismo.
totalmente. Hay ya algo de lo nuevo que habla, ¿no? De lo que genera vos. No sé, es lo que genera este momento. Obviamente también como gente que trabaja con la música, sabemos que nada, que muchas veces en un plano social como en el que nos encontramos, a veces afecta directamente a los shows o a la cultura, muchas de las decisiones que se van tomando, fuera de sin ponerse muy político, ¿no? Lo que estoy diciendo, digo, afecta, es verdad, a todos nos cuesta un poco más vivir y bueno, a veces impacta básicamente en las cosas que a uno le gusta hacer, como pagar una entrada para un show, y nada, sabemos que los shows están viéndose afectados a veces por esa situación. Pero bueno, nada, de lo que nosotros tenemos para decir, obviamente que hay letras que siguen abarcando contenido social y contenido cultural y lo que sentimos básicamente, ¿no? Lo que nos pasa hoy a nosotros. ¿Tienen idea de grabar con algún productor? ¿La producción la están haciendo, la van a hacer ustedes? Digamos, sabemos que con Galle son productores que trabajaron también en el último disco. ¿Van a hacerlo ustedes o se va a sumar alguien más? ¿Tienen idea? No lo hemos charlado también porque estamos como en la etapa de juntar el material un poco más crudo y después ver qué vamos a hacer. No hay, qué sé yo, a veces hemos laburado todos nuestros discos con productor y es una figura que nos gusta, que nos gusta sumarlo al laburo, que siempre suma, que nos sentimos bien también con esa situación. Pero realmente no lo hablamos por una cuestión de que estamos como en la etapa de juntar ideas y no cortamos como para decir, bueno, no sé, laburamos una tanda de canciones, estamos juntando ideas de todos. No, que iba a decir que para esta etapa y avanzar, podemos avanzar tranquilamente con el Galle, con el Ruso, que conocen la banda y tienen la actitud para hacerlo. Y después, bueno, según lo que decidamos, qué disco hacer o hacer un disco y sacarlo físico, qué sé yo, quizás ahí necesitas un productor. Si haces canciones más sueltas y después elegís el formato, quizás no. ¿Eso es un poco la idea? No. Pero si queremos mostrar algo nuevo y es un disco, vamos a tardar mucho más. Entonces, quizás podemos calmar un poco esas ansias propias y de los demás adelantando alguna canción. Eso fue para todos nosotros, eso de calmar las ansias, ¿no? Y la de todos. Él fue más discreto. Sarabia nos manda Ribotril y a esperar. Claro, nosotros tenemos ganas de tocar canciones nuevas, digamos, porque de hecho cuando empezás a componer lo primero que te pasa es tener ganas de empezar, claro. Pero bueno, realmente si hay como que la energía está puesta en generar ideas que nada, que de ahí podamos elegir canciones como para cortar el plan que estamos haciendo de juntar ideas, cortar en algún momento y empezar a laburar algunas. Pero en serio, es sin formato, sin tiempo, hay poquitos shows programados porque queremos realmente poner la energía ahí. Nosotros somos una banda que ha tocado mucho, entonces eso también implica mucha energía. Es un laburo que nos gusta hacer, pero que bueno, nada, ir todas las semanas a los distintos lugares como hemos hecho, no sé, capaz hacíamos en una semana Quilmes, La Plata, el sur, el norte, y está buenísimo. Claro, está buenísimo, pero bueno, había muchas más ganas este año de meterse en la sala a tocar. Que bueno, al fin y al cabo, nada, somos amigos, pero es lo que nos une, es la música. Ahí es donde se acaba todo lo que a veces está fuera de una banda, que es organizarla, llevarla día a día y demás. Bueno, también se viene el video que filmaron hace muy poquitito, justamente con toda la familia yacucera. ¿Cuándo sale ese video? Era Si Vos Estás, ¿no? Sí, es el video de Si Vos Estás. Creo que post Siranush podemos, creo, lanzarlo. Qué raro que no se lanza por ahí en esa fecha, decir, bueno, estamos. Sí, pues los videos también fue parte conceptual de vamos a hacer varios este año, no va a ser el único. Así que
básicamente empezamos con Si Vos Estás porque, bueno, Lucho lo explicó el día que lo estábamos grabando, que convocamos Yacuceros, que la idea era agradecerle físicamente, ¿no? Porque obviamente que nosotros siempre agradecemos con canciones, pero tuvimos la chance de ofrendarles la canción y estuvo, la verdad que tocar la canción ahí fuera del formato de show siempre y grabarla con ellos fue algo hermoso. Así que nada, dentro de poquito ya lo tenemos. Bien, entonces lo que se viene es el 19 de Sala Siranush, ¿tan tarde como la otra vez o un poco más temprano? 21 horas, 21. Terrible, la otra vez hasta las 3 de la mañana en Sala Siranush. Día del padre y nosotros vamos a la noche. Después tenemos entonces la salida del nuevo video, Si Vos Estás. ¿Y después? Después vamos a preparar. Tenemos un show ahí en puerta a confirmarse pronto. Que bueno, quizás tengamos algo nuevo para escuchar. Puede ser, quizás. Esto es una. Nosotros tenemos casi 15 el año que viene, cumplimos 15 años de banda. Y bueno, es la primera vez que nosotros somos una banda absolutamente independiente que hizo todo. O sea, hizo y hace, ¿no? Organiza su banda, desde el primer centavo que entra hasta el último, desde el primer show que se programa en un año hasta el último, desde que organiza sus discos, busca a los productores. Entonces como que fue un año en el que realmente necesitábamos un poco, eso te come también, ¿no? Entonces concentrar un poco más en la música, haciendo todo eso, pero bueno, nada, son elecciones. Hoy creemos que estamos invirtiendo un tiempo dentro de la sala que nos hace bien y que nos pone sólidos como grupo y como banda. Entonces eso creo que en algún punto es la columna de Pampa, ¿no? Después de estar tantos años juntos, tener ganas de todavía en algún punto ir a la sala, salir a tocar, armar un show, brindar cada vez algo mejor y más respetuoso para la gente que nos viene a ver. Que lo loco es que hoy se junta gente que por ahí un padre con un hijo, nosotros somos padres y a veces tenemos chance de que nuestros hijos nos vengan a ver. Y bueno, Pampa es un poco eso y creemos que es como una de las primeras veces como paraba la pelota después de 15 años o de 14 años y dijimos, bueno, nada, seamos un poco, fluyamos un poco más dentro de esa situación de no tener un objetivo ya, que es entregarle 50 canciones a alguien. Claro, sí, o con la presión que nosotros querramos ponerle, pero nada, o sea, todo eso no es absolutamente abstracto ni volado. Tenemos días fijos que ensayamos, tenemos necesidad de salir a tocar, por eso también tenemos pocas fechas programadas. ¿En qué los cambia esto de estar encerrados? De decir, bueno, queremos volver a la sala, digamos, hay esta cosa de ser, bueno, van a cumplir 15 años, son amigos más allá de ser una banda. ¿En qué los modifica a ustedes a la hora de empezar a trabajar, ¿no? Digamos, ¿se trabaja de una manera diferente? Lo que pasa es que cuando vos tenés empezás con una banda, tenés que ensayar mucho, porque si no sonás horrible. Entonces hasta que le encontrás el audio y todo eso, pasa el tiempo y vas grabando. Nosotros tenemos, creo que con la experiencia de los discos, los shows, todo, ya tenemos como una base armada de cuando empezás a tocar, sabemos cuándo una canción suena, cuándo no suena, cuándo, dónde estamos pifiando o no. Pero cuando vos tocas mucho, también dejás un poco, y lo veo en muchas bandas, no solo en Pampa Yacuza, dejás un poco la sala de lado. Y entonces como al revés, bueno, vamos a meternos a la sala de nuevo, ensayemos, como dijo el ruso, toquemos con ideas, algunas ideas, otras las inventamos en el momento, todos aportamos. Y entrar en eso también, ¿no? En esa parte y disfrutarla y bueno, que el tiempo pase, el tiempo corre. Si está bien aplicado y uno lo está disfrutando, es ganancia. Me parece que por ahí está buenísimo. Y después, bueno, lo que va surgiendo, ¿no? Ahora tuvimos que parar de hacer canciones nuevas para hacer este show, también está buenísimo porque estás adentro de la sala, estás buscando en la vuelta las canciones para que sea mejor.
y también como que cada vivo es ese momento y también está bueno que suceda eso por única vez y bueno, seguimos para otro lado. Entonces tenemos el 16, el ensayo abierto, el 19, la sala Siranush, después tenemos el video, ¿sí? Y después, bueno, algún que otro show más en Capital. Capital, no uno entero, medio capaz. Capaz. Cualquier. Vamos a seguir, haremos un par de shows en Capital. Bueno, gracias por la visita. La verdad que. Esto es así, en realidad voy a ser sincera, tampoco a Lucho y tampoco a Hernán le sacamos nunca nada. Más mentiroso, padre. Igual algo le podemos sacar, ¿viste? Pero no mucho más, ¿eh? La cantidad de años que tocando batería y bajo divertimos a la gente. Hoy tuvimos las bases, es verdad. Hoy tuvimos las bases. Así que bueno, gracias por la visita y nos vemos la semana que viene.